Durante los eventos realizados en el marco de la Guelaguetza, los estacionamientos del primer cuadro de la ciudad e inmediaciones del Cerro del Fortín registraron gran afluencia de automovilistas. En algunos, incluso, hubo sobrecupo, mientras que otros tantos tuvieron que colocar letreros con la leyenda de lleno. Pues bien, bien, ha estado bastante bien. Sí se dejó venir gente en esta temporada. ¿Y digamos su estacionamiento para cuántos autos tiene capacidad? Para 56. ¿Y en promedio cuántos visitantes, cuántos autos está recibiendo al día? Pues lo del lleno total, sí, los 56. De acuerdo con los operadores de los estacionamientos, es en esta temporada cuando mayor demanda tienen los espacios de alquiler para autos, sobre todo de turistas propietarios de vehículos con placas de otros estados. De igual forma, pero en menor medida, llegan automóviles con visitantes de otros países. Pero pues ahorita en mi estacionamiento, lo regular los carros que entran si son de fuera son turistas cuando es esta temporada. Si bien es temporada alta, de fiesta y vacacional, la capital oaxaqueña siempre es un destino turístico que atrae a los viajeros año con año, quienes abarrotan los estacionamientos y propician que, en promedio, algunos de estos espacios logren ingresar hasta 250 vehículos por día. Si hay un evento especial, como un concierto, esta cifra aumenta. Pues eso, ¿no? Esa diferencia de que ahora sí que en fechas normales no hay mucha afluencia de gente de fuera. Y ahorita en etapa de vacaciones se dejó venir así bastante gente. Cabe señalar que los precios por un lugar para estacionarse en calles del primer cuadro de la ciudad oscilan entre los 15 pesos por hora o fracción, el más barato, mientras que el más caro llega a alcanzar hasta los 35 pesos por hora o fracción. En torno a este tema, recientemente se aprobó un punto de acuerdo propuesto por el diputado local Horacio Antonio Mendoza, a través del que se busca la regularización en los precios de los estacionamientos en la capital. Mi capacidad de mi estacionamiento es de aproximadamente unos 150 carros y muchos nos visitan igual por lo de que tenemos condominio en hoteles, es cuando más vienen acá. Aproximadamente, no sé, entrarían así en todo el día en estas temporadas hasta 250 en esta temporada, pero cuando no, sí nos baja mucho. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Eric Ríos.